¿Te enteraste de lo que ocurrió esta semana en Iberoamérica? Quédate y en Cibey te lo contamos. El Consejo Permanente de la OEA anunció la composición de un grupo de alto nivel con el fin de respaldar la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa en Perú. En el mismo se ha incluido al ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Julio César Arriola, al listado de cancilleres de la región. La canciller Antonia Urrejola se reunió hoy con el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal. Ambas autoridades destacaron el excelente estado de la relación bilateral y el deseo de continuar fortaleciendo los vínculos ya existentes. Por otro lado, el vicecanciller argentino Pablo Tettamanti, junto con la embajadora Amalia Dushaka, dialogaron sobre las respectivas coyunturas en América Latina y Medio Oriente, en particular respecto al actual estado de situación en Palestina, y expresaron la intención de mantener los vínculos. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Ministerio de Ciencia e Innovación de España han sellado un convenio de cooperación en el que ambas instituciones sientan las bases para la promoción de iniciativas científicas y tecnológicas de que desde España tengan alto impacto en toda la región. ¿Qué opinas sobre esto? Contanos en los comentarios y si quieres recibir una actualización constante de las noticias de la región, no olvides suscribirte a nuestro boletín diplomático.